can be the same. Be the same. Don't be the same. Don't be the same. Hola a todos, ¿cómo están? Parece que Manchester sabía que llegábamos a visitarla y decidió recibirnos en Old Trafford con un clima despejado. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido.
Ya la afición se prepara para el encuentro. Manchester United contra el PSV Eindhoven. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Jadon Sancho, number 8, Bruno Fernández. El Manchester United jugará con estos 11 para el partido de hoy. David De Gea se va a encargar con su gigantesca figura de la defensa del arco. Luke Shaw trabajará con Wan-Bissaka en la zona defensiva. Casemiro saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Y arriba, la gran estrella, Cristiano Ronaldo. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. Qué gusto, Marito, hoy nos da contar con el United en el terreno de juego. Una máquina de ganar títulos, de hacer plata. Creo que hay pocos clubes que hayan visto pasar tantas figuras, ¿eh? En los últimos años han pasado por Old Trafford, leyendas como Giggs, Scholl, Beckham, Rooney, Ronaldo. La lista es interminable. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Gol! El arquero primero, gran protagonista, un gol con suspenso al final. Y Fernando, viendo la repetición de la jugada, los contrarios aprovecharon los rebotes, ¿eh? Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota, pero tuvo la mala suerte de dar el rebote y los contrarios lo aprovecharon. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Jadon Sancho. Bruno Fernández. ¡Cristiano! Rechazo sin juego. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, ¿eh? Ya todos gritaban el gol. Gutiérrez con la pelota. Madueke, De Jong y su chance de gol. Ahí está el segundo del partido, redondeando una panzada épica de gol. Habrán comido antes del partido porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Y con esto la pizarra 2-0. Wan-Bissaka. Ahora Anthony. Bruno Fernández. Anthony. Rafa Varane. Wan-Bissaka con la pelota. Esta puede ser buena. Ahí va Cristiano. Bien bloqueado eso. Levanta la pelota. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Gutiérrez. Con la pelota Madueke.
Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Bien pasado este balón, qué peligro. Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Bueno, señores, hay que felicitar a este jugador, ¿eh? Qué bien le pegó de media volea y el arquero, nada que hacer. El partido por ahora 2-1. Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Se le escapó la tortuga al United. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Aquí está Eriksen. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Maravillosa reacción. Philip Max. Se viene acercando. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. Para aquellos de mala memoria, acá está la repe del gol. Wan-Bissaka. Ahora Anthony. Ahí está Cristiano. Habrá lugar por la banda para el United. Busca el centro Bruno. Sacó bien ese centro. Gutiérrez. Con la pelota Madueke. Por el costado el Manchester United se viene. Bruno Fernández. Tiene ganas de pegarle. Excelente el bloqueo. Atentos que hay chances de contraataque. Luke De Jong. Viene ahí. Manchester United ahora con la pelota. Avanza con la bocha atada. Continúa con el esférico. Luke De Jong. ¡Buen disparo! ¡Se viene! ¡El tercero de hoy es toda una fiesta! Fernando, ¿cómo no vamos a haber repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Míralo vos solo, yo no comento nada. Y por ahora el marcador 3-1. Martínez. Rafael Varane. Jadon Sancho. Bruno Fernández. Bye bye a la posesión. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Ahí está, ahí lo tiene. Cayó otro. Partido soñado para este equipo, ya lo ganan por 3. Cuando todos pensamos que esa pelota se iba afuera, el palo
le juega como compañero y a festejarlo. Golazo. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Juan Bisaca. Ahí va Cristiano. La maneja Casemiro. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Puso los guantes, manos firmes en la atajada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Se metió bien entre la línea del pase. Anthony. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Luke De Jong. Desde ahí no falla. No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo, si abajo la cama, en el hotel o están en la cancha, porque no estaban en ningún lado. Y cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina dentro del arco. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Anthony. La maneja Casemiro. Bruno Fernández. Juega Wan-Bissaka. Tapó bien ese centro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Luke De Jong. Esta la puede hacer De Jong. Guarda que el peligro no se va todavía. Salvador entrada para quedarse con ella. Ahí llega la ayuda. Sin problemas para llegar a esa pelota. Bruno Fernández. Ahora Anthony. Bruno Fernández en el área. Ahí les queda el número 5. Philip Max. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva.
Gutiérrez. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Esa pelota ha salido al lateral. Anthony. Cristiano Ronaldo. Ahora Anthony. Eriksen. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Avanza hacia el arco rival. Por ahí está buscando un hueco. Una ocasión desperdiciada, aprovechada fácil por el arquero, que se queda tranquilo con el balón. Jadon Sancho. Ahí va Cristiano. Luke Shaw recibe. Se animó y le pegó. Buena atajadita nomás ahí, sencilla. Martínez. Jadon Sancho. Jadon Sancho. ¡Le pega ahora! Si fuera así de fácil siempre para el arquero, ¿no? PSV que tiene el lateral. Intercepta el balón. Atento, zapatazo. Tapa donde De Gea. Bueno, y esto no pudo ser. Hasta ahí llegó. Esto será lateral. Definición con la cabeza. Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, de aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Este gol que pone el marcador, 5-2, vaya si el público está disfrutando. Christian Eriksen. Yo. Aquí está Eriksen. Jadon Sancho. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Otra vez Don David De Gea. Bruno Fernández. La pelota de Cristiano. ¡Ahí está! ¡Cristiano Ronaldo! Estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Y qué cabezazos de Cristiano Ronaldo. ¿Qué podía hacer el arquero?
nada, absolutamente nada. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Luke de Jong. Ahí le da la ventaja para el United. Anthony. Pelota de Cristiano. Wan-Bissaka. Anthony. Se está acercando de a poco el United. Juega Wan-Bissaka. Se acerca al primer poste. Sáquese de ahí, sacaron la bocha bien. Bruno Fernández. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ahí tiene con quién apoyarse. Jadon Sancho. Se frenó todo en la jugada. Gutiérrez. Qué bueno el pase y peligro. ¡Ay, lo hace! Ahí estuvo De Gea para ahogar el grito de gol del contrario. Tiro de esquina al centro del área. Cristiano. Le pega con fuerza. Y el arquero que lo detiene casi sin esfuerzo. Cerca de llegar al descanso, el Manchester United por ahora va a salir, me parece, con la cabeza baja después de la primera parte que nos ha dejado. Hay que ver lo que pasa, ¿eh? Todos conocemos a este equipo. La realidad es que te puede dar una gran sorpresa en este segundo tiempo y dar vuelta a este partido con mucha facilidad. Ha llegado bien a bloquearlo. Philip Max. Andrés Ramalho. Le van a dar la ley de la ventaja. Posesión recuperada. Luke de Jong. El genio de Eriksen la tiene. Ahí va Cristiano. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Ojo, atento, puede haber daño acá. Se le fue la pelota. Jadon Sancho. Shaw. Aquí está Eriksen. Wan-Bissaka. Perdió la pelota de United. Gutiérrez. Tiene espacio por ahí en ese costado. Parece que tenemos córner, según lo dice la referee.
levanta la pelota. ¿Tapa dónde De Gea? Se cruza muy bien oportuno. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y es córner, es cosa del pasado. Y la pelota, ¿a quién le queda? Bruno Fernández. Hay 4 minutos de tiempo agregado, no es mucho. Andrés Ramalho. Balón de Luke de Jong. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Por ahí está buscando un hueco. ¡Remate! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Al córner al área. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Luke de Jong puede quedar satisfecho con el partido que está jugando hoy. Les digo de verdad, pero de verdad que ha sido de los mejores. ¿Y cómo podía ser que no? Tantas veces que lo ha intentado, tantas veces que ha presionado la defensa. Tan molesto que es este delantero, al final lo ha conseguido, ¿eh? Marcó un gol, pero es por tanta insistencia. Casemiro. Anthony. Wan-Bissaka con la pelota. Cristiano Ronaldo la tiene. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquilo que estaban las palomas mirando el partido, este tiro libre las espantó. Se viene un tiro libre para el United. Anthony. Está mirando el arco, pero queda lejos. Formidable el bloqueo. Y ha sonado el silbato y en el teatro de los sueños cae el telón del primer tiempo. Ya se juega el segundo tiempo. Manchester United necesitando poco menos que un milagro para no romperle el corazón a sus hinchas. Eric
Eriksen. Eriksen la vuelve a tener. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de acortar distancias. Tiro de esquina al centro del área. Controla bien el disparo. Luke de Jong. Se pasa en la pelota para buscar un vacío. Sigue buscando el lugar adecuado. ¡La volea! Bien ahí, pero continúa la jugada. ¡Le pegó! ¡Una maravilla! ¡Tres tantos arriba y una diferencia enorme! A corta distancia y a media volea, casi un poco más, le arranca la cabeza, ¿eh? ¡Qué talento tiene para pegar! ...6-3 se puso ya el marcador, es impresionante. Luke Shaw. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. A jugar al fútbol con las manos ahora. Manchester United decide hacer un cambio. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Parece que tenemos córner, según lo dice la referee. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior. Va la pelota desde el córner a la olla. Un rechazo horrible, cuidado con esto. Y va a probar. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Wan-Bissaka. Con la pelota Bruno Fernández. Jadon Sancho.
Jadon Sancho. Se viene el disparo de Bruno. ¡Se le ha ido! Cambio en el United. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Madueke. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Bruno Fernández. Wan-Bissaka. Atento con el pase. Bien ahí el portero para ahogar el peligro. Después de eso, ahora qué harán con la pelota. Gutiérrez. Logra mantener posesión. Ahora quién le ayuda. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Scott McTominay. Casemiro. Perdió la pelota de United. Ahí cuenta con apoyo. Disparo. Van a jugar el corte corto. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Otro tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo, ya ni hablar de un solo jugador. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Bruno Fernández. La maneja Casemiro. Buen balón por arriba. Juega Wan-Bissaka. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Le pegó! ¡A gritarlo, que lo griten todos! ¡Ese gol nomás! Ya va a llegar la doña a pedir permiso porque va a subir la ropa y a colgar la manito. Allá la clavó. Sí, señor, allá la clavó la pelota. Yo creo que ni tres arqueros juntos la podían agarrar. Esta película es de terror para los arqueros. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y no hay forma de sacársela. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Haciendo de la suya, la presión del rival que si la recuperan generan ocasión.
Wan-Bissaka. Se le fue la posesión al Manchester United. Y después de la entrada, la pelota lateral. Esa pelota no es más de ellos. Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Ahí saque de manos. Se está animando para irse arriba. Está complicado, pero lo sigue intentando. La pelota bloqueada. Luke Dayon. ¿Para dónde, De Gea? Es increíble, Fernando, la habilidad y agilidad que tiene este arquero, ¿eh? Impresionante cómo se tiró. Va la pelota desde el córner a la olla. Esta le va a quedar fácil a De Gea. El centro para Cristiano. Ahí está. Para la colección de golazos, Cristiano suspendido por el aire, lanzándose una tijera memorable. Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Y después Ronaldo, que sin problema la mete por el palo del arquero. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Madueke. Con la pelota Madueke. Ahí está, la pelota es suya. No, esto se fue, saque de arco. Formidable tarea del equipo de producción. Nos coloca de nuevo la repe del gol. Wan-Bissaka. Jadon Sancho. Pelota de Cristiano. Ha regalado el balón Cristiano. Luke De Jong. Hay tiro libre para el Manchester United. Esto es penal. Penal para el Manchester United. Ahí va Cristiano Ronaldo. ¡Enorme, gigantesco el arquero! ¡Qué bien que adivinó!
Marcus Rashford. ¡Qué buen pase le han metido Cristiano! Y medio gol ahí nomás. ¡Gol! ¡Gol! Para disfrutar este jugador. Un encuentro que nos tiene maravillado. ¡Doblete! Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ha caído una catarata de goles en este partido. En 20 minutos se termina todo. Tremendo ataque perimetral, pero no hay profundidad por ahora. Luke de Jong se viene acercando. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. También De Gea, la pelota sigue. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Se está moviendo bien la pelota. Habrá algo. Luke de Jong llegó a tapar bien la bocha. Lo llegan a apurar. Mantiene la pelota. Esto lo gritamos. ¡Gol! ¡Grosso! La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Bueno, así le fue, le convirtieron en el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Wan-Bissaka. Ahí está Cristiano. Es Jadon Sancho que recibe. Juega Wan-Bissaka. Bruno Fernández quiere controlar. Excelente el bloqueo. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Vamos a ver si se anima. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Casemiro. Parece que no anda nada bien. Filtrando la pelota, Jadon Sancho. Bruno Fernández. Esa pelota que lleva desvío, era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Luke de Jong. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Avanza por dentro. La vimos todo, refería y tiro libre para el rival del United. Se va a venir la referí y solo apercibe de manera verbal. Ojalá que esta templanza la tenga durante todo el partido. Ahí parte la pelota al área. Y ahí termina todo. Ahí están buscando el contraataque. La bocha para Sancho. Brillante cambio de juego. Se está animando para irse arriba. Esta chance para Rashford. ¡Gol! ¡Un cabezazo formidable!
Señor director, por favor, ¿me repite este centro? Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Ha caído una catarata de goles en este partido. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Saque de banda para el PSV. Vaya ventaja considerable que le sacaron al Manchester United. Así como se vio en el partido, así ha quedado en el resultado también. Para que este equipo empate, Fernando, faltando tan poquito tiempo, faltaría a lo mejor estirar un poquito más el partido. Que lo tienen difícil, es verdad, pero que lo van a intentar en estos últimos minutos, yo estoy seguro. Y después de la entrada, la pelota lateral. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Harry Maguire. Jadon Sancho. Puede llegar al descuento. Juega Wan-Bissaka. La pelota de Cristiano. Buen despeje, parecía bueno el centro. Aguanta bien esa presión, la cuida. Hermosa barrida. Maguire. McTominay ahora. Ahí va Cristiano. Lejos se va la pelota. Rashford. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. ¡Puf! Dijo el peligro. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Ahora tendrán que ir a buscarla. Gutiérrez. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Luke De Jong. De Jong. Ahí está. El gol que sentencia el partido. Las condiciones dadas para pensar que ya se lo tienen en la bolsa. Tres goles de diferencia y a esta altura irremontable. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Bien, abajo ahora, sacarán de manos. Harry Maguire. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡La volea! ¡Lo metió! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Hay que verlo de vuelta, Fernando, ¿eh? Porque la definición es espectacular, la volea. Ha caído una catarata de goles en este partido.
Fernández. Vaya providencial recuperación de pelota. Fred. Juan Vicente recibe. Balón de Luke de Jong. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Buena manera de cortar esa pelota. Bruno Fernández. Entusiasmadísimo va al arco rival. Esta chance para Rashford. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Gutiérrez. Con la pelota Madueke. Interviene bien ahí para cortar. Esta lleva peligro. Atento, se viene el gol. Esto entró. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba, y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Bruno Fernández. Y ahí está Fred. Juan Bisaca. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Es bueno el envío. Una pena. Qué pase. Que han cortado. Levantaron la bandera. Sigue sin parar, gana terreno. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Ahí leí de la ventaja. Gutiérrez. Enorme oportunidad para el United desde el tiro libre. Charlado el partido para la jueza, ¿no? Solo advertencia, sin tarjeta. Perdió la pelota de United. Andrés Ramalho. Otra vez les está quedando el balón. Llega la marca muy cerrada sobre Casemiro. Se le abrió un espacio, lo tiene. Se aleja el peligro, ahora el contrario maneja la pelota. Fred. Con la pelota Madueke. Ahí tratando de cuidar el balón. Luke de Jong. Esta puede ser. ¡Gol! ¡Esta goleada inolvidable! La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles.
Ha caído una catarata de goles en este partido. Intenta no perder posesión en esa. ¡Qué bien ha defendido! Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. ¡Mira eso, qué buena defensa! Pudo cortar la jugada. Casemiro. Pelota para Fred. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Rashford. Exigido el arquero. Tiene la pelota atadita a los pies. Se cumple el tiempo, silbato final. El Manchester United ha caído derrotado en este partido. Es lamentable para este equipo y va a tener que cambiar muchas cosas, porque este resultado le va a abrir los ojos que tienen que trabajar mejor.